El programa del Conde, transmitiendo desde Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos, presenta un reporte noticioso con el periodista Quinty Sánchez. Reporte del tiempo. Este viernes la temperatura máxima 67 grados Fahrenheit, la mínima 52, pocas posibilidades de lluvia según el parte meteorológico. Ayer en gran parte del estado de Massachusetts y la región de Nueva Inglaterra se estuvieron registrando algunas lluvias leves. Las noticias dan cuenta de que la Junta Central Electoral aquí en Lawrence ya ha comenzado a distribuir los materiales para los colegios electorales con miras a las elecciones presidenciales y congresuales de República Dominicana del próximo domingo. Tanto en Lawrence, Lowell, Methuen, Haybrook y otras ciudades operarán alrededor de 38 colegios electorales. Los partidos políticos también concluyeron su campaña electoral con actividades casa a casa, programas de televisión, entre otras. Por su parte, en el Estados Unidos, diferentes ciudades se preparan para cómo proteger a sus ciudadanos ante el calor extremo que se espera este verano, de acuerdo a los datos que han ofrecido las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional. En el estado de la Florida, vuelven al campo los que sobrevivieron al accidente de tránsito, donde murieron varios de ellos, la mayoría de mexicanos. Los mismos narran las peripecias que pasaron y dan gracias a Dios que salieron con vida. De su lado, el senador demócrata por el estado de New Jersey, Bob Menéndez, que está siendo enjuiciado por actos de corrupción, reveló en el tribunal que su esposa está padeciendo de un cáncer muy avanzado. En República Dominicana, culminó ayer oficialmente la campaña electoral con miras a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo domingo. Los principales partidos hicieron actividades, algunos también se dirigieron a sus seguidores a través de los medios de comunicación. En ese sentido, los obispos de la República Dominicana han emitido un comunicado llamando a la población a ejercer el voto de manera consciente y no dejar comprarse su voto. Un buen fin de semana.